Miren cómo está el estadio de Trujillanos, abandonado completamente. Hay unas fotos donde se puede ver más a detalle, si las encontramos por aquí se las estaré mostrando. ¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Tuvimos la semana pasada bien entretenida, 5 videos en los 5 días de la semana, de lunes a viernes. Trataremos esta semana de cumplir con lo mismo y empezamos el lunes con un tema que está, bueno, rompiendo las redes en Valera, en Trujillo específicamente. Vamos a colocar aquí la pantalla del Twitter para reaccionar básicamente, porque no he tenido la oportunidad de leer mucho sobre el tema, la verdad. Me tomé el fin de semana para descansar del fútbol venezolano, internacional. Hubo por allí la Supercopa de España, pero no le presté mucha atención, que digamos. En fin, vamos a reaccionar a esta noticia, y es que múltiples medios, múltiples usuarios en Twitter reportan que Trujillanos está al borde de la desaparición. Bueno, incluso, sí, básicamente periodistas y medios, porque no hemos visto un comunicado oficial. Tenemos entendido que el presidente de Trujillanos dijo que iba a hablar en su debido momento, pero que no iba a declarar para ningún medio. Entonces, ¿a qué juegas? ¿Y en qué momento lo vas a hacer? Porque la afición de Trujillanos se puede percibir por medio de las redes sociales que está bastante desesperada, que quiere saber claramente información de su equipo, información de la institución, qué va a pasar, cuál será el futuro. Pero bueno, si vamos a un espectro un poco más amplio, no sabemos qué va a ser del fútbol venezolano en el 2020, así que imagínense saber qué pasará con un equipo que es información mucho más cerrada, y un equipo como Trujillanos, que es manejada por el mismo estado. Trujillanos pertenece a la gobernación de Trujillo, así que empezando por allí, comenzamos mal el video. Pero bueno, vamos a leer por aquí algunos tweets para que podamos ir sacando conclusiones, ir opinando un poco sobre el tema. El periodista Alfredo Coronis dice que Trujillanos es un equipo que ha sabido resistir en el tiempo y que tiene una afición leal, que celebró con euforia sus pocos títulos y acompañó con inconmensurable lealtad los días oscuros. Hay que bailar a San Benito. El guerrero no merece un final en el que muere desangrado. Bueno, sabemos que Trujillanos es un equipo histórico en el fútbol nacional, es un equipo súper importante para el fútbol venezolano, que claramente no ha tenido sus mejores momentos. Creo incluso que estuvo al borde de la desaparición una vez, y no desapareció, que en el estado de Lara estuvieron a punto de comprarlo en 1998, había visto eso por allí hace rato. Y que bueno, en los últimos años Trujillanos no se ha caracterizado, digamos, por ser el equipo más competitivo. Si bien es cierto, ha tenido sus altas, sus bajas. Llegó a estar en una liguilla del fútbol venezolano donde Deportivo Lara lo sacó en la semifinal por poco, pero que le ha costado mucho deportivamente hablando. Y bueno, en lo institucional es otra historia, pero yo creo que el mayor logro de Trujillanos en los últimos años ha sido mantener la categoría. Ha sido un equipo que de verdad se las ha visto muy, muy oscuras, pero que se ha mantenido allí, que incluso hasta hace, ¿qué?, 5 o 6 años clasificó una Copa Libertadores y fueron equipos de renombre a jugar en su estadio, que ese es otro punto que debemos tocar antes de terminar el video. Por aquí bajamos un poco y es que quiero mostrarles un video del estadio del equipo de Trujillanos. A ver, vamos a quitarle el volumen por aquí para que se pueda ver. Miren cómo está el estadio de Trujillanos, abandonado completamente. Hay unas fotos donde se puede ver más a detalle, si las encontramos por aquí se las estaré mostrando en pantalla, aquí están. Pero miren eso, antes de todo esto se tiene registro, o pude haber revisado en Twitter también hace unos días, que documentado se tiene, la última vez que se le hizo mantenimiento al estadio de Trujillanos fue a mediados, finales de julio del año pasado, del 2020. Bueno, supongo que desde entonces lo dejaron así, así quedó, se hizo la Liga Fútbol, Trujillanos participó, pero en otras sedes, y bueno, seguramente lo descuidaron. Así está actualmente el cementerio de elefantes en Valera. Bueno, yo creo que ahora sí parece un cementerio de elefantes. Miren eso, miren esa cantidad de maleza. Ya no hay engramado, hay maleza, hay monte.
Terrible, terrible la situación que está viviendo Trujillanos en la actualidad. Bueno, aquí un meme también. Qué bueno que Trujillanos va a desaparecer, eso les pasa por no podemos viajar y no dejar viajar a la barra. Bueno, cualquier persona que haga este tipo de comentarios, sea del equipo que sea, sea de la barra que sea, qué sé yo. Si estás siguiendo el fútbol venezolano y por ende amas el fútbol venezolano, no puedes desearle absolutamente el mal a ningún equipo del fútbol venezolano. Incluso si eres seguidor del Caracas y digamos, poniéndolo como ejemplo, el Táchira se encuentra en una situación así o viceversa. ¿Cómo vas a hacer eso? Y no lo digo desde el punto de vista de una persona que trabaja por el fútbol venezolano, sino de una persona que sigue el fútbol venezolano, que lo quiere, que lo ve, que está siempre pendiente y que quiere que sea un fútbol mejor, para no decir de nivel, porque sería saltar de un paso a otro. Pero todos tenemos que estar en contra de este tipo de situaciones, todos tenemos que hablar sobre ello, que dar a conocer este tipo de informaciones, porque es lamentable, es malo lo que sucede dentro del fútbol nacional y bueno, en esta oportunidad de Trujillanos. Y ojo, Trujillanos hoy, pero mañana puede ser otro equipo. He visto por allí tweets incluso así que me han salido de momento que Mineros también va por ese camino, que Zamora incluso puede ir por ese camino. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Nos vamos a quedar sin fútbol venezolano de un día para otro? Obviamente la pandemia tiene mucho que ver con todo esto de los problemas económicos. La pandemia tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente y con lo que pueda pasar en el fútbol venezolano en los próximos días, meses. Aún no sabemos cuándo va a iniciar el torneo 2021. Terminó el 2020 porque lo hicieron así para saber quiénes iban a ser los clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana y listo. Pero de momento no hemos visto nada, o sea, no se ha hecho ningún comunicado oficial referente a ello. Bueno, ya para ir cerrando, desde mi punto de vista, Trujillanos, un equipo emblema del fútbol nacional, una afición súper fiel. Tuve la última oportunidad de ir hace año y medio, poco más. Y es muy bonito cómo se respira el fútbol allí. Creo que después de San Cristóbal, el segundo lugar al que he ido donde se vive tan de cerca el fútbol por parte de los aficionados es Valera. Bueno, también tomando en cuenta la capital, lo que pasa es que en Valera está más cerca el área de prensa que en otros estadios a lo que es la afición. Pero un estadio que siempre se llena de gente, un estadio, bueno, no se llena, pero a comparación con otros, sí se tiene su buena cantidad de público. Y bueno, nada. Esperemos que se sigan desarrollando estas informaciones cuando haya un comunicado oficial de parte del presidente de Trujillanos o de parte de alguien de dentro de la institución de Trujillanos, del gobierno de Trujillo. Subiremos otro video porque de momento todo es un misterio. Como se los dije al principio del video, cuando se habla de cosas gubernamentales, todo es un misterio. Y el hecho de que Trujillanos lo maneje un ente público, ahí estamos. Pero nada, esperemos que se pueda solventar la situación de alguna u otra manera. Los aficionados de Trujillanos hablan de pedirle a José Gregorio Hernández, de pedirle a Dios, porque así están las esperanzas. Y bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado el video. Si no sabían esta información, manténganse atentos a mis redes sociales, arroba Andrés Bolívar P en cada una de ellas. Nosotros nos vemos, nos escuchamos en una próxima oportunidad, mañana posiblemente. Y recuerden seguir rompiendo las redes.